on the dangerous. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi época de preparación y a mi canal de YouTube. Como sabéis, pues últimamente los vídeos que os traigo son básicamente sobre la prepa, ya estamos justamente a 12 semanas. Y hoy os voy a traer un vídeo un poco diferente, porque os estoy trayendo últimamente lo que son vlogs de cómo estoy llevando lo que es la preparación. Pero hoy os voy a traer un vídeo específico, no de mi dieta, no de mis entrenos ni nada, sino de qué es lo que compro exactamente y cuáles son todos los alimentos que estoy tomando ahora en preparación. Es decir, os traigo mi compra, 100% todos estos son los alimentos que tomo todos los días. No me salgo de aquí absolutamente nada, como mucho le añado canela, ajo en polvo. Mira, de hecho lo vamos a poner aquí porque tiene que estar dentro. Ahora sí, ya está todo lo que tomo. Pues os voy a enseñar un poquito cuáles son los alimentos con los que me voy a nutrir en esta época de competición, de preparación. He de decir que yo soy una persona que estoy prácticamente todo el año con los mismos alimentos. Me gusta comer limpio porque creo que es igual de importante la calidad de los alimentos, que sean limpios y buenos, tanto en off-season como en volumen, como en época de precompetición. Entonces es mi compra básicamente muy similar. Sí que es verdad pues que en off-season tenemos un poco más de alimentos, pero todos estos siguen estando dentro y los intento priorizar siempre. Os voy a enseñar qué es lo que estoy tomando exclusivamente ahora, lo que está pautado en la hoja del papel. Vamos a ir un poquito en orden conforme va pasando el día. Vamos a empezar por lo que es el desayuno. Como desayuno yo siempre elijo las claras. Tenemos aquí nuestro producto estrella, claras de huevo. Después en el desayuno lo junto siempre con harina de arroz. Y por último, en el desayuno también añadimos frutos rojos, que yo me compro ahora estos de aquí. Sí que es verdad que antes los compraba naturales, porque pues me gustan un poco más obviamente, pero sí que es verdad que a nivel económico pues se nota bastante. Entonces ahora como 100% tengo todos los días frutos rojos, pues los compramos congelados y los descongelo para desayunar la cantidad que me toca. Hay varias opciones de frutos rojos congeladas, pero a mí la que más me gusta es la de arándanos seca, porque la que va combinada con creo que fresas me es como súper amargo, no sé por qué. La que más me gusta pues son los arándanos a secas. Entonces pues va muy bien como tip si tenéis pautados frutos rojos y no os queréis dejar el dineral que cuestan los frutos rojos al natural, pues la opción de congelados está muy bien y es muchísimo más económico. Luego ya pasaríamos a la segunda comida, que tenemos arroz. Bueno, la segunda y la tercera es prácticamente arroz, las dos, y pollo. Lo que hacemos con el pollo aquí en casa, bueno, prácticamente para mí, porque creo que soy la única que come este tipo de pollo en mi casa, la verdad. Envolvemos cada una de ellas y las metemos al congelador y pues yo las voy sacando conforme van pasando los días y voy necesitando. Entonces pues esto sería lo que consumiría yo en comida número 2 y 3. Frutos secos en la comida número 2. Normalmente suelo optar por almendras, pero también tenemos aquí nueces. Vamos a variar un poquito. Al natural, por supuesto. Después, obviamente, pues tenemos verdura, que si ya me conocéis, pues sabéis que yo soy muy pro de tomates. Es un poco la opción cuando tengo ensalada. Pues yo en esos momentos elijo un tomate. Y luego pues tenemos los champiñones, que también soy muy pro de champiñones. No me preguntéis el por qué, pues básicamente es lo que había en mi casa y ya me he acostumbrado a tomar champiñones y tomates
todos los días, o sea, no suelo cambiar. He de decir que mi madre está un poco intentando ayudarme a innovar, cosa que yo, pues a mí me cuesta bastante. Entonces me ha comprado como un pimiento aquí. No lo he probado, igual lo pruebo hoy a ver qué tal. Pero bueno, está bastante bien. Es pimiento con agua, o sea, súper bien. Veremos a ver qué tal. Os lo enseño porque a veces que a mi madre le da por comprarme diferentes verduras, pero literalmente las pruebo una comida y ya está. Y vuelvo, y siempre vuelvo a mi rutina de champiñón o tomate. ¿Por qué? No lo sé. Soy básica, soy sencilla, ya lo sabéis, no me voy a reiterar en ello. Y luego tenemos comida número 4, vamos ya. Esto es todo lo que yo comería ya en la mitad del día. Entonces luego tenemos la comida número 4. Que tendríamos o la opción de cornflakes o la opción de crema de arroz. La verdad que varía un poco de si me lo llevo directamente al gimnasio, me pongo esta opción, o si estoy en casa, pues me pongo esta opción. Así de fácil y sencillo, básicamente. Me elijo una de estas dos y obviamente, pues si estoy en casa con los cornflakes, lo mezclo con bebida vegetal cero de almendra, y si estoy en el gimnasio, la crema de arroz la mezclo simplemente con agua. Así de sencillo. Obviamente la parte de prote. Como ahora estoy tomando esta proteína, de esta proteína ISO. Sabéis que yo siempre consumía proteína vegetal por el tema del acné, pero como ya estamos mejorando, estamos en tratamiento con el Dercutan y demás, me pasé a la ISO y la verdad que bastante bien. He de decir que es mucho más líquida que la vegetal. Me había acostumbrado sobre todo para cuando me hacía a lo mejor el precama, que sí que lo mezclo simplemente con leche y pues en ese momento, bebida vegetal, perdón, y en ese momento pues sí que se agradece que sea un poco más sólida, porque ahora se me queda líquido total, como si me lo bebiese. Pero bueno, para el tema de mezclarlo con los cornflakes, súper bien, que es exactamente de Vainilla Biscuit. Pues eso, es la que me recomendó la chica de la tienda, básicamente. Fui y le dije, ¿cuál es tu favorita? Me dijo, esta me encanta, y yo, pues venga, me llevo esta. Para el tema de la cena, tenemos merluza congelada, que como sabéis llevo literalmente, desde que volví a España, cenando merluza. Es decir, llevo 9 meses o así ya cenando merluza todos los días. Me gusta, o sea, no me cansa. La gente me dice, pero no te vicies ya a la merluza, luego la acabarás aborreciendo en prepa. Pues no sé, o sea, llevo casi un año ya cenando merluza todos los días y aún no me he cansado. O sea, para unas semanas que me quedan, bueno, 3 meses o así que me quedan, pues no sé si me cansaré justo ahora, pero la verdad que no me cuesta, es un alimento súper limpio y súper bueno, sobre todo para la prepa, entonces pues voy a seguir con él, igual que he seguido hasta ahora, tanto tiempo. Se me ha olvidado sacar los huevos, pero bueno, también tendríamos huevos, los tengo en la nevera, pero bueno, supongo que todos sabéis cómo son los huevos, básicamente. Luego tenemos crema de cacahuete, esa es la que suelo usar, pero que no he comprado porque en un pedido que hice de Prozis me llegó esta de aquí y aún no la he probado, la tengo sin abrir. Pero bueno, probaremos a ver qué tal. Es de estas que te regalan con los códigos de descuento. Después tenemos aguacates, que no me suelo poner mucho la opción con aguacates, solo la suelo poner cuando a lo mejor voy a hacer el precama muy pronto o cuando me voy a dormir un poco más tarde o tengo algún plan por la noche, que suelo tener pocos, la verdad. Pero yo qué sé, pues a lo mejor he quedado con alguien a cenar o algo así, pues me hago esta opción porque me parece como más contundente. Me crea la falsa ilusión de, en vez de hacerme la prote con crema de cacahuete, pues me hago esa opción de las claras con el aguacate y como que visualmente sientes que estás comiendo un poquito más. Entonces pues eso lo utilizo un poco a modo de estrategia de visual. Luego, ya os lo comenté una vez, el té de Mercadona cero. He empezado a tomar otra vez el té y la verdad es que a mí me encanta, o sea, está fresquito, entra solo. El problema es que al ser agua me lo bebo en 5 minutos, me lo podría beber. Entonces nada, pero aquí está, muy bueno, os lo recomiendo si no lo habéis probado, está súper delicioso. Un 10, siempre que compréis el cero, claro. Este es el cero, justamente el de melocotón. Mis especias de estrella son ajo, hierbas provenzales y canela. O sea, canela, por excelencia, mi favorita. O sea, esto sería prácticamente todo lo que tomo. Hay veces que también le añado pimentón dulce. Hay veces que también le añado este. Pero bueno, esto sería todas las especias que yo tomo. Más sal. Que aquí tenemos lo que tengo con sal. Básicamente paquetitos de 1 gramo de sal. Comprados en el Amazon. Yo tengo estipulado que tengo que tomar 5 gramos al día de sal. Y repartirlo entre comidas. Me pongo 5 sobres al día. Y lo reparto entre las comidas. Tengo 6 comidas. Pues normalmente me pongo un sobre por comida. Menos en, por ejemplo, la de cornflakes. Entonces aquí está.
Estas serían todas las especias que yo suelo tomar. Y pues esto sería mi compra, básicamente. No tiene mucho misterio, la tenemos toda ahí puesta. Es muy sencilla, muy simple. Los alimentos totalmente limpios para conseguir una calidad de 10 para la competi. Y ya os digo que yo estos alimentos, por mucho que los esté enseñando para ahora, para prepa, los llevo consumiendo en off-season, en el volumen que tuve, en todo. De hecho, no os lo he enseñado porque no suelo coger casi nunca esta opción, pero bueno, cuando tengo patata, en vez del arroz tengo una opción con patata. De hecho, no compro ni la patata congelada ni nada, la compro al natural tal cual, que la tengo ahí. Ahí tengo las patatas. Y cuando elijo la opción de patata, pues la cojo tal cual, natural, y la corto recién salida de ahí. Entonces ya os digo que yo soy pro de mantener una dieta limpia todos los días del año posibles. Evidentemente, pues en tus comidas libres, pues obviamente te puedes salir. De vez en cuando, pues le puedes añadir alguna salsa, etc. Para que te sea un poco más sostenible y adherente a una dieta así. Pero que tus alimentos principales no sean súper ultra procesados. Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado, para que veáis qué es todo lo que yo consumo actualmente. Puede parecer aburrido, yo lo sé, yo lo entiendo, y de hecho ahora que estoy teniendo asesorías, no quiero que penséis que esto es lo que yo voy a enviar a mis asesorías 100%, más variado y un poco más flexible. Esto es todo lo que yo estoy comiendo ahora en preparación, ni más ni menos, bueno sí, un poco más sí, es decir, toda la suplementación, que eso me daría para un vídeo de 3 horas. Si os contase toda la suple que estoy tomando, porque se me han juntado muchas cosas, ya es lo del tema del Dercután, la preparación. En fin, you know. Eso es todo lo que yo necesito de momento para la preparación a 12 weeks out ya. El próximo vídeo os traeré revisión seguramente a 11 weeks out. Me despido ya, chicos. Espero que tengáis un buen día, una buena semana, una buena noche, según cuando me estéis viendo y demás. Nos vemos, seguimos avanzando con muchas ganas. Vamos a tope, no hay fallo. Como veis, la pulsera de Mauro, que es muy pro de mi mentalidad. 365 días sin errores. Y ahí vamos, chicos. Nos vemos la próxima semana.